Wait! Don't shoot! Get down! Hola, 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 gente del YouTube, sean bienvenidos todos a esta edición de Resident Evil 2. Vamos a jugar este juego, weón, que a mi gusto es mejor, weón, el mejor Resident Evil de todos. No les voy a mentir. Vamos a jugar la historia de Leon Scott Kennedy. Ya que terminamos la idea del remake, voy a hacer la saga de los Resident. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. Eso fue lo que pasó con Chris Redfield y it was Jill later Valentine. Revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far. Bueno, si se ve un poco lento, es porque precisamente este juego está hecho para Windows 98, para Windows XP. No está hecho para Windows 7, así que yo tuve que adaptarlo para jugar esta hueá. Eso se ve un poquito cortado en algunas partes, pero yo pienso que son detalles, ¿no? Wow. Raccoon City. Raccoon City. Leon S. Kennedy. What have we got here? Bueno, como pueden notar, los gráficos no son tremendamente altos, pero este juego es demasiado la raja, bueno, de verdad, demasiado la raja. Mi gusto, como les digo, es mi corrección de todo. Bueno, también en su tiempo, este Resident fue el juego más vendido en la historia. En la historia de los videojuegos, en su tiempo, con 7 millones de copias, weón. Imagínense. Me voy a la raja, weón. Man, what a mess. What could have done this? Bueno, aquí el Leon tiene como... creo que tiene 23 años. What was that? Algo así, 22. O 20, algo por ahí. What are these things? Está jovencito, ¿no? Como en el 4. ¿Cuándo tiene 26? Ah, sí, bueno, entonces este juego tiene 20. Y lo pasaron 6 años después de los 6 años. Don't move. No! Ojalá fuera así de rápido a matar a los zombies. What's up with that guy? That was a clean hit. Whoa. We're running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Get down! Qué bacán. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Bueno, ahí se encontró con Clay Redfield, que es la hermana de Chris. Bueno, les contaré al tiro que Clay Redfield anda buscando a su hermano Chris. Okay. Y Leon es su primer día de trabajo, weón. Su primer día de trabajo como... como policía. What's going on? I arrived in town and the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Ahí estamos. Great, huh? Ahí lo dijo. Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Ven, ahí está el hermano... está buscando a su hermano Chris. Ya, me agarraron el culiado, a Tokyo Drift, así. Bueno, recuerden que a ese camionero lo mordió un zombie. ¿Puedes abrir la caja? Claro. Hay una arma dentro. Wow. Mejor llevarla con ti.
zombie, weón. Oliver no había fijado, le dos compas, weón. Wow. Ahí quedó pegado el zombie, weón. You okay? Still in one piece. Nice. Consejo, usa el cinturón de seguridad, weón. Bueno, la verdad, pues, weón. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Ya. Ya, aquí empieza el juego. Aquí empieza jugando con Leon. Vamos. Ya, primero que nada voy a mostrarle un truco. O sea, no es precisamente un truco, sino que una weá para sacar un traje especial con Leon. Que ese traje especial te ayuda a matar los zombies más rápido, el Leon dispara más rápido y como que más poderoso, las balas se vuelven más poderosas, no sé, bueno, es algo bien raro, pero ayuda a caleta, te ayuda a ahorrar balas y toda esa cosa. Así que aquí se los voy a mostrar cómo. No tienes que matar ningún zombie. Freeze. Ni un zombie, no agarrar nada, ningún bala, ni nada, no tienes que agarrar ninguna cosa. Hold your fire. I'm a human. No dispares, soy humano. No dispares, weón, un culiado pesado, weón, pasado cebo. Ah. Sorry, lo siento. I thought you were one of them. La RPD, ¿qué significa? What's going on in this town? Sí, significa Rancor Police Department. I don't have a clue. Policía, departamento policía de Rancor City. The entire city was infested with zombies. Oh, estaba infestada de zombies. Ya, nos vamos de aquí. Bueno, la puerta. No agarramos nada, recuerden, nada de nada de nada. Solamente hay que avanzar. Oh, perfecto. Ya, vamos por aquí. Ya. Ya, al guatón se lo sirvieron. Vámonos. Nos vamos. Ya, ahora hay que caminar para acá. Ya. Aquí es inevitable que el zombie te... no te agarre. Es inevitable. Pero si puedes evitarlo. Ya, vamos para acá. Muy bien. Oh, los cuervos. No me levanta puertecita. La 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 la. Perfecto, vamos para acá. Sigo la escalera. Pum 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 pum. Ya, miren. Yo este juego voy a... esta guía la voy a hacer como... a ver. La voy a pasar rápido. O sea, voy a enseñarle a hacer los trucos rápido, los acertijos rápido, todo rápido. Y... voy a tratar de pasarlo en menos tiempo posible. Voy a tratar de sacar ranquinada a toda la wea. Así que vamos a ir súper rápido en este juego. Tan, tan, tan. Ah, se lo están sirviendo el culiao. Ya, perfecto, aquí nos subimos al Transantiago. La wea hay... hay un zombie aquí. Una weona de mierda que está arrastrándose. Que es inevitable que te agarre. Ya. Y este zombie culiao que está acá también. Es inevitable que te agarre. Y obviamente hay que tirarlo a la mierda y bajar aquí. Ya. Todo esto tienen que hacer si es que quieren sacar el traje. Y yo se lo recomiendo. Se lo recomiendo que lo saquen porque de verdad ayuda demasiado. Ya. Te vas por acá y aquí hay unos zombies. Trataremos de esquivarlo. Bien, lo esquivamos bien, cochetumare. Ay, 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 bien, perfecto, bien, 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 excelente. Ya, esquivamos muy bien los zombies, weón. Ya, aquí está... hay algo especial aquí en esta parte. Tú vas para acá y bajamos, bajamos la escalera. Y aquí hay un zombie, ese. Tú le disparas, es más duro que la reconcha su madre. Tú le disparas, da... y no cae, no cae, no cae. ¡Ah, cae, culiao! ¡Cae, conchetumare! ¡Ah! Ahí cayó. Vas corriendo. ¿Y qué pasa el cuchillo? Y ahora pégale. Lo que más pueda. Ya, perfecto. Y ahora tú huyes. Equipas nuevamente la pistola. Y disparamos. ¡Bien! ¿No? Lo matamos. Perfecto. Ya. Y ahora lo examinamos y tiene una llave. Es una llave especial. Esa llave es la que nos va a ayudar a sacar el traje. Ya, ustedes preguntan, ¿dónde puta madre vamos a colocar esta llave? Ya, les diré al tiro. Vamos a tratar de llegar a esta parte lo más rápido posible, la parte donde está el traje. Ya, aquí llegamos a la RPD, donde supuestamente estaban esperando a Leon. Un cantini weá, así como su primer día de trabajo. Ya. Ya, no
primero que hay que hacer aquí, voy para acá. Porque aquí vamos a agarrar primero que nada las balas, weón. Aquí llevamos más corte de balas que la chucha. Aquí hay un punto de salvado que es una cinta. Igual como los clásicos recién, como el remake y como este, hay puntos de salvado con esa weá de máquina de escribir. Y aquí necesitamos cinta para grabar, obviamente. Ya no miremos aquí esta puerta. Esta puerta va a haber un policía y nos va a contar un poquito la historia. Voy a dejar que hable nomás, yo no voy a hablar. Oh, man. No voy a hablar nada. ¿Eres tú? Oh, you must be the new guy. Leon. Sí, el sexo Leon. Ay, qué rico, güey. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? Oye, te hablaba igual que el Leon. About 2 months ago, there was this incident involving zombies. Ah, bueno, ahí, con, ahí se pueden dar cuenta que este juego trata 2 meses después de lo que pasó en... Chris and the other Stars members discovered that Chris y Jill, Barry y este Juan de Wesker, was behind everything. Que es un traicionero de mierda. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Hola, wea maraca. Not long after that, all this started to happen. Hola, pura cagada. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Perdón. Here, mira, coge esta llave. Take this key card. Pero si igual, si no una llave, voy a dar una tarjeta. Now go. But, just negro go. Negro culiao choro, weón, y te apunto con una pistola, weón. Yo le pongo una batana en el hocico, el hijo fine, de puta. But I'm coming back for you. Just hold on. Ya, aguanta, culiao. Ahí nos olemos el trasero. Ya. Y aquí dejamos encerrado a este hijo de puta negro de mierda, weón. ¿Por qué no se lo comieron los zombies? Ah, ¿verdad que los zombies? O sea, ¿verdad que los zombies no comen mierda? Ah, el culiado, el pesado, weón. O sea, ¿se lo comieron? ¿No pescaron a mordisco nomás, weón? Le pegaron una probada de chocolate. ¿Quieren comer chocolate? Ah. ¿Vas a usar la tarjeta azul? Sí. Chequeando, tarjeta de identificación. Ya, aquí se abrieron dos puertas. ¿Nos vamos a ir por la puerta ancha? Puertas abiertas. Puertas abiertas, piernas abiertas, todo abierto, puto abierto, toda la wea. Nos vamos para allá. Y repetir. Nos metemos acá. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos de ese cuchillo, weón, que no sirve para nada. No sé para qué te dan un cuchillo, weón. Ya, nos metemos aquí. Dejamos la cinta porque no grabaremos aún. Ya, dejaremos... ¿Por qué me... No, me llevaré la llave, por si acaso. Por si acaso. Ya, perfecto. Aquí vamos a agarrar... eso, que nos servirá mucho. Ahí verán por qué nos va a servir. O sea, no nos va a servir mucho, pero será de... Oh, coche tu madre. Ya, bueno, eso que se cruzó ahí es un lenguado. O no sé cómo mierda se llama, bueno, en realidad yo le digo lenguado porque tiene la lengua larga. Ya, pero no importa. Vamos por aquí. Hay un buen cabeza ahí. Y aquí viene una cinematográfica. Que aquí se vea toda raja el lenguado, bueno, parece de verdad, coche tu madre. Va a ser un video de hace harto años atrás, el lenguado se ve la raja, weón. Se ve toda raja, weón. Ya, y aquí nos vamos por aquí. No es necesario que lo matemos. Porque no tenemos las armas como para matarlo. Con pistola no lo matáis ni cagando. Bueno, sí se puede matar con pistola, pero es más difícil. Aquí es para acá. Nos metemos a esta puerta. Dijimos que íbamos a hacer esta weón lo más rápido posible, ¿eh? Nosotros seguimos derecho. Sí, esta parte... Aquí. Aquí que usar el encendedor. Ya, ok. Se prende fueguito y toda la weá. Ya, y cae una gema. Una curiosa gema que vamos a tomar. Nos vamos ya a la gema. Oye, weón, yo vendería esa gema, me haría millonario. Ya, no importa. Y aquí hay balas. De pistola. Ya, perfecto. Estamos bien cagados de la pistola, pero no importa, ya nos arreglaremos con eso. Ya, perfecto, nos vamos para acá. Turururum, turururum. Ya, ahora. Rajamos para acá. Mi perro que ladra allá atrás. Me dio pollo, weón. Ya, perfecto, aquí zombie. Ya, pero esto vamos a tratar de esquivarlo. Vamos a tratar de esquivar los zombies. Vamos a hacer que se acerque para acá.
Ya, no fue posible, no es necesario matarlo ahora. Ya, sube la escalera, León. ¡Ay! ¡No te pegué! Ya, perfecto, no se pegó. Me da miedo que esta weá se pegue, que lo dudo porque es de PC. Es el juego de PC, así que... Ya, para los que lo quieran jugar, solamente tienen que preguntarme, weón, en los comentarios alguna weá, porque de verdad este juego tiene una falla, el de PC, que no se puede grabar. No pueden grabar, no se puede grabar, weón. ¿Cachai? Pero hay que hacerle un truquito, una pequeña... Pochito, madre, empuja la weá, mierda. Hay que hacerle un pequeño truquito para que de verdad... Aquí va la por si acaso. Para que puedan grabar. Porque este juego viene con una falla, así que cualquier cosa y duda me preguntan nomás. Me colocan en los comentarios del canal y cosas así, weón. No hay problema, ahí yo le respondo su respuesta y me mandan un mensaje. Tarararam, tarararam. Ya, esta cosa de la estatua es re simple. Estamos haciendo esto para sacar la gema que está brillando ahí. Vamos. Vamos. Como dijo Khan. Estoy traumado en ese juego de Metro. Metro 2033. Corremos agua hasta el final. Ya, y la tenemos que enganchar ahí. Ya, bien. Ahora tenemos las dos gemas. Perfecto. Tenemos las dos gemas. Y agarramos la gema. Obviamente, pues bueno. Muy bien. Y ahora nos vamos cagando aquí. Nos metemos la puerta aquí. Ahora que tenemos las dos gemas, esas gemas las vamos a guardar porque las tenemos que ocupar más adelante. Porque no te las dan por dártelas para que las vendas o cosas así. De que hay zombies no es necesario matarlos. Bueno, más adelante hay que matarlos, sí, pero cuando estemos más equipados con cosas. Ya, aquí llegamos a esta parte. Y aquí vamos a agarrar la escopeta. Está en ese armario. Porque en este juego hay dos escopetas. Está la que tiene el gordo. El gordo al principio cuando te apunta. Que la primera puedes agarrar, pero como nosotros sacamos el traje. Ahí va la aquí. Como nosotros sacamos el traje. Vamos a sacar el traje, perdón. No necesitamos la escopeta del guatón culiao. Porque las podemos sacar acá también. Y al diario de Cristo. Y pillamos este curioso medallón de unicornio. Oh, llegó la Claire. Leon. Perfecto. It's good to see you're still among the living. Bien. Nos encontramos con la Claire. Like no sé si Claire o la Jill es más rica. ¿Cuál de las dos es más rica, weón? Las dos están buenas. Con la diferencia que la Jill es más vieja. Bueno, ni tan vieja tampoco. Todas las dos tienen el poto así como penetrante. Ah, cuidado, igual le he hecho una pelea de meao. Ah, cuidado, ya, no hablar más, weón. Está hablando mucha mierda. Right. Leon más, weón, debería agarrarse la afilarse el mismo, weón, encima de una silla, weón. That way we can keep in touch if anything. No puedo estar aquí, así que vamos a follar. Ah, la buena no quiso. Ya. Chau, ya. Vamos a la mierda. Ya, perfecto, nos vamos aquí. Ya, ahora como tenemos el medallón de unicornio, nosotros tenemos que volver a esta weá. Conche tomare, son bibliotecas. Vamos a ir acá. Volvemos. Tan, tan, tan. Oh, que se toma madre. Aquí bajamos la escalera. Bla, 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 bla. Recordemos que aquí no matamos ningún zombie. Aquí hay que esperar nomás que los zombies se junten nomás. Que se acomoden bien. Sacamos la escopeta. Se acomoden bien los zombies nomás. Perfecto. Madre. Bien, le hizo daño a la moneda ahí atrás. Perfecto. Le disparamos con pistola. Y ahí murió. Muy bien. Y aquí escogimos estas dos plantas que están aquí. Puta la weá, pero no tengo espacio. Ya, a la vuelta las voy a agarrar y me las voy a tomar para que se cure el león porque está dañado. Ya, he aquí la puerta donde vamos a ocupar la llave del traje. Está aquí. Ya, perfecto. Ya, hay dos trajes. Pero a mí me gusta el de la derecha porque el weón sale con una musculosa y se ve más sexy, weón, y yo como soy medio fleto. Nah, mentira. No, es porque se ve más bacán y no sé, tira más pinta con esa weón. Con la otra weón se penca, weón. Así que vamos a coger esta. Vamos a coger esta. Ya, se cambió de ropa, ¿no? Ya, perfecto, ya. Y ahora si se fijan bien, yo voy a apuntar. Y el weón apunta con una mano. No apunta con las dos. Bueno, aquí va la pistola por si acaso.
La weá, me sé. Me sé casi toda la weá de aquí de este juego. Así que cualquier cosa, cualquier duda me pregunta. Vamos a guardar estas gemas que no las vamos a ocupar por el momento. Ya. Pero sí vamos a agarrar la cinta que hay aquí. Que no se veía ni mierda, weón. Vamos a abrir aquí, vamos a dejar la cinta. Ya, ahora nos vamos cagando. Ya. Y ahora tenemos que volver. Volver al principio. Todo al principio. No, preciso. Oh, chito, madre, verdad que tengo que agarrar esa planta. No todo al principio. Ah, mierda, pero agárrala. Ya. Vamos a combinar las plantas. Ya, nos vamos a tomar la planta. No importa. Si le digas que el león esté bien, weón. Ya, ahora tenemos que volver. Me encanta este juego, weón. De verdad. Tiene una temática muy bacana, weón. No te digo una historia, sube la concha de tu madre. Oh, weón. Las manitos, ¿dónde están? Aquí están. Ellos se saludan. Y se pajean. Tan. Ese es mi tema. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Ah! ¿De verdad que está el lenguaje aquí? Ya, bien. Excelente. Ya, a la vuelta vamos a matar ese lenguaje que ha pesado. Bueno, para la tula. Ahora tenemos que ir a la estatua grande que había al principio. Cuando entramos recién a la RPD. Aquí, perfecto, aquí. Aquí tenemos que usar esa. Y ya hay una cinematográfica. Ya, y cae una llave. Ya, ahora, ¿qué hacemos con esta llave? Nos metemos la llave en el ano. No, mentira. Ya, ahora nos vamos para acá. No iremos para acá aún. Vamos a revisar la otra puerta que es para acá. Vamos a revisar para acá. No es necesario salir si no podemos volver. O sea, sí se puede volver, pero hasta cierto punto nomás. Ya. Aquí está plagado zombie, weón. Pero no es necesario ir para allá, así que nos vamos a meter a la puerta grande, esta azul. Ya, aquí hay zombies, también sí hay zombies, pero son más fáciles de esquivar, tú te quedas parado aquí y corremos. Ya, es inevitable sacarse ese zombie. No importa, me mataba al culiao. Hay un zombie parado acá. ¿Ves que dispara más rápido, culiao? Cayó el tiro, culiao. Dispara más rápido, quitan más las balas, toda la guana. No sé qué mierda tiene ese traje, weón. Aquí hay plantas. Por si es que no sabían. Ya, hay dos plantas. Pero vamos a matar a ese zombie. Se murió al tiro, weón. Ya, aquí hay un cofre. O sea, un cofre, que chucha. Hay una caja fuerte que nos pide un número. Ya. No colocas cualquier weón. Ya, como no sabemos la... ¡Pinche tu madre! ¡Ah! Ya. Yo les dije de antes que había una nota importante. Que era... ¿Cuál el ritmo era? Esa era, creo. Ya, ahí dice 2236. Perfecto. 2236. Pero tú miras aquí 2236. Listo. Y se abre. Ya, y cogemos la escopeta. También cogemos el mapa de la comisaría. Ya, excelente. Ahora giramos de aquí. Vamos a ir para acá. ¿Por qué vamos a ir para acá? Porque vamos a agarrar las balas que tiene este zombie muerto. El zombie. ¿Sí? Ya, vamos súper bien cuanto bala. Ya, aquí nos metemos a la puerta. Porque aquí afuera creo que hay dos plantas y arriba hay una. Creo. Sí, perfecto. Y aquí vamos a combinar estas. Ya, vamos. Bien, excelente. Vamos a agarrar esta. Perfecto. Vamos súper bien. Y recuerden que empezamos como las weas. Empezamos así como el hoyo. Pero de a poco uno se va arreglando en cuanto a bala y toda la wea. Ya, subimos y hay otra planta. Ya, hay una puerta, pero esa puerta no se puede abrir aún. Porque está cerrada por el otro lado. Así que nos vamos a ir cagando, chao. Solamente vino a buscar las balas. Vamos para acá. Y vamos a meternos aquí. ¡Tararán! Ya, perfecto. Volvemos por acá. ¿Ves que
Estuvo bueno haber matado a ese zombie, si no me hubiese agarrado la pata, no me hubiese agarrado la pata ahí. Súper fácil esto. Esta parte, aquí aún no nos vamos a meter para allá, donde está el zombie. Aunque igual, ah, pico con los zombies, weón. Bueno. Ahora vamos a ir a... Ya, vamos a ir para acá, mire. Vean. Voy para acá, por la izquierda. Voy nuevamente a la puerta grande. Vamos a ir a matar a ese puto lenguado. Que de verdad es una... un coche su madre, weón. Me cae como la wea. Aparte esa tremenda lengua, weón. Como... oh, weón, es tan excitante, weón. Porque cómo debe chupar el pico ese coche su madre, weón. Esa tremenda lengua, weón. Cómo te enrollaría el pico ese, weón. Ah. Ya, vamos. Total, estamos lleno de cura y weá. O sea, no lleno de cura. Pero conche tu madre, ahí está el mono, weón. A ver. Toma, conche tu madre. ¡Hombre! ¡Ah, weón! ¡Muere! ¡Oh, weón! Ya, ahí se murió el hijo de puta. No le hizo nada, weón. Ya, estamos muy llenos, weá. Después vamos a venir a buscar una manivela. Una manivela culia que hay en esa puerta. Había una puerta atrás. Ya, ahora iremos nuevamente al segundo piso donde están los zombies. Vamos. Como pueden notar, la escopeta es muy poderosa. Súper poderosa la escopeta. Bueno, como todo Resident Evil, ¿no? Sobre todo en el 4, weón. En el 4 sí que es poderosa la escopeta de mierda. Vamos. Vamos por aquí. Lo único malo que aquí vamos bien cagados espacio, weón. Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer, po? Vamos a seguir más. Vamos a meternos acá. Perfecto aquí. Y aquí vamos a matar a estos zombies. Vamos a matar a estos zombies. Porque se me van a aguantar todo el rato. Vamos a ahorrar balas. Vamos a mandarle un escopetazo a los culiados. Párate. Párate, zombie culiado. Bien. Oh, weón, sabía cómo me pegaba la weón. Ah, yo sabía que ese culiado hacía balas. ¿Por qué no le cayó sangre cuando murió? Hasta cuando cayó el suelo. Y ahora nos vamos para acá. Usamos la llave de la comisaría. Y aquí se supone que se tiene que estar sirviendo un weón. Ya, tú vas para acá. Y bala. Pistola. Bien, tenemos 85 balas de pistola. Vamos para acá nuevamente. Y verás que está lleno de zombies, weón. Voy a combinarse. Ah, conchetumare, me descargo. Oh, los tiro a la chucha, mío, ya bueno. Vamos a esperar que se paren. Bueno, no pude evitar no disparar, porque si no se van a acercar mucho. Vamos, me hemos cagado de mala escopeta, pero no importa. Son weas nomás. De una recuerda. Bueno, aquí cajón. Está cerrado. Bueno. Necesitamos una llave pequeña para poder abrirlo. Y ahí hay un equipamiento para pistola. Que se convierte en una pistola más rápida. Aquí hay que hacer un pequeño acertijo. Pequeño acertijo. Primero que nada, vamos a agarrar la planta roja que está abajo para hacer una planta potente. Vamos para acá. Bien, menos mal que guardé esa planta verde. Oh, este capítulo sale más largo que la chucha, pero no importa ya, son weas nomás. Vamos. Vamos por aquí. Vamos a hacer este acertijo y aquí tenés que sacarte la chucha con Leon. Ya, perfecto. Ahí hay algo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacer el acertijo primero. Esta weá. Esta weá es re fácil, weón. Ya, tú tienes que presionar este botón. Y tirarlo a la derecha. Este a la derecha. Y se abre. Eso es todo, weón. Un acertijo muy simple. Bueno, yo me sabía desde hace mucho tiempo y agarramos esta weá. Y ahora nos vamos de aquí. No nos vamos a ir arriba, vamos a irnos por acá. Porque para acá es la cosa. Arriba, más adelante vamos a ir para arriba.
Muy bien. Aquí zombies. Ya. No los voy a matar. No me interesa matar zombies. Ya, aquí vamos a activar esta weá de la escalera de emergencia. Así no ahorramos dar tremendo pique o a las medias vueltas. Así que vamos a ocupar esa weá ahí. Metemos para acá. Sigue un zombie muy... Ya, así hay que matarlo sí o sí. O dejarlo caer, no sé, weón. Ahí hay otro zombie. Cae, culiado. Bien. Está perfecto. No es necesario matar todos los zombies, solo digo el tiro. Ya, y aquí llegamos a un punto de salvado. Bien. Y algo brillando. Ya. Vamos a abrir aquí. Ya, esa agua la vamos a utilizar más adelante. Vamos a guardar unas plantas. Ya, vamos a agarrar esto. Esta llave pequeña, che tu madre. Vamos a agarrar la llave pequeña y aquí. Perfecto. Con esa ya vamos a abrir la otra cosa de allá. Bien, así está. Ya, y vamos a grabar aquí. Diario secreto. ¿Puedo guardar mi progreso? Sí. Bueno, yo había jugado un poco esta weá para probar el emulador y toda la mierda, así que vamos a guardar encima. Sustituir. Bien, A01, vestíbulo. Ya, perfecto. Ya, bueno, cabrón, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Espero que les haya gustado esta edición de Resident Evil 2. Voy a seguir haciendo esta guía, weón. Lo más rápido que pueda hacerlo. Bueno, visiten los canales, mis canales recomendados, por favor, que son la raja, weón. Son demasiado buenos. Se los recomiendo yo. Que yo siempre veo los videos de mi amigo, weón, el canal recomendado. Y espero que les haya gustado esta edición y nos veremos en la próxima. Se despide, firmaste. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.